Muy buenas noches, bienvenidos a La U a las 20, el programa que les lleva también toda la información de la universidad pública y gratuita. En este caso, bueno, con mucha, pero mucha información, concretamente desde cada unidad académica, con nuestras corresponsalías, también con nuestros enviados especiales. En este caso también vamos a ver si contamos con la posibilidad de conectarnos directamente con nuestro compañero Sergio Caballero, que se encuentra en la Feria de las Artesanías, la Feria Provincial, esta feria que convoca, digamos, a tantos sanjuaninos y que, bueno, tiene todavía, digamos, un recorrido ya durante esta semana. Así que vamos a ver si podemos estar conectando en vivo con ellos también. Vamos a estar compartiendo también la información que, por supuesto, hemos preparado para todos ustedes. Y como todos los días, o como todos los días, digamos, de la U a los 20, vamos a hacer un recorrido histórico sobre lo que pasó un 10 de mayo y estos días, digamos, tanto para atrás, para adelante, lo que pasó justamente en esta semana específica, ayer y hoy, y lo presentamos de esta manera. Ayer y hoy en U a las 20. 10 de mayo, Día Mundial de la Comunicación Social, instituido por la Iglesia Católica. 1994, Nelson Mandela jura como primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Y un 11 de mayo de 1813, el himno nacional fue aprobado como la única canción de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y este 12 de mayo es el Día Internacional de las Enfermeras. Ayer y hoy en U a las 20. Muy bien, y bueno, hacemos rápidamente un saludito para todas las enfermeras. El próximo domingo es su día. Y bueno, como no vamos a estar al aire, les saludamos de anticipado. Recordamos que la Universidad Nacional de San Juan cuenta con la carrera de enfermería allí en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Así que para todos los estudiantes y los estudiantes de esta carrera, les mandamos un gran saludo. Bueno, ahora sí vamos a compartir también material que hemos preparado. Además de la Feria de Artesanías que se encuentra en la provincia, la Feria Provincial, también, como ya es habitual, cada principio de mes, la Universidad Nacional de San Juan, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano, organizan lo que es la Feria de Ramos Generales, también con el apoyo de Banco Nación. Bueno, en este caso, nuevamente estuvo presente en el día de hoy y ayer también, aquí en donde es el cruce de las intersecciones de calle Ignacio de la Rosa, bien digo, y Jujuy. Bueno, nosotros estuvimos allí compartiendo, bueno, lo que nos ofrecen los artesanos, los emprendedores de nuestra provincia, y esto es lo que se vivía en la mañana de hoy. Se llama Paraliza Arte y Diseño y nosotros somos tres artesanos. Unos se ocupan de la parte de las cosas en madera, otros en retrato y pintura. Y bueno, es la primera vez que nosotros participamos. Así que bueno, es una experiencia nueva y estamos bien, por lo menos algo hemos vendido. Nos han atendido muy bien y el lugar es re lindo. Son macetas y jabones decorados y botellas con decoupage. Una técnica que se pega una figura, pero se impermeabiliza de manera tal de que se puede usar y no se salga más. De la maceta y del jabón igual. El jabón se ocupa, va afinándose por debajo y queda para después perfumar un cajoncito. Y la botella se le da otra vida al vidrio para no tirarlo. Decoramos la mesa y de paso, bueno, queda bonita y la podemos usar. Son todas usables, yo las hago para que la gente las use, ¿sí? No es solamente un adorno. La verdad que es una feria muy linda, que tenemos únicamente que venir muy tempranito para guardarnos el lugar, pero es muy linda la feria. Viene mucha gente, gente que está acostumbrada, que venimos y nos busca, así que es una oportunidad muy linda para todos. El que viene al banco, el que se baja del colectivo, una linda experiencia. Mi emprendimiento es todo lo que es caminos y tapices. Está hecho, diseñado en diferentes tipos de géneros y colores, donde se va combinando, bueno, a medida que pide el cliente, que se puede utilizar tanto para una mesa, un mueble, un sillón, el uso que deseen darle. Es muy, muy práctico para un hogar. ¿Qué le parece participar de la feria? ¿Cómo es el movimiento acá? Yo hace varios años que participo en ferias y gracias a Dios, dentro de todo es un buen ingreso para nuestro hogar. Yo por lo menos, en mi caso, que yo hice el cambio de herramienta por trabajo en un momento cuando estaba el plan jefe de hogar, a través del gobierno de la provincia me otorgaron las maquinarias para poder trabajar en ferias
Y bueno, acá estamos, vamos trabajando de a poco y gracias a Dios muy bien, a mí por lo menos me dio resultado. Muy bien, pero qué lindo que es ver a los feriantes, a los emprendedores de nuestra provincia. Bueno, cada mes, y no solamente en este punto, hay diferentes ferias que se desarrollan durante los fines de semana en la provincia. Y la verdad que es una gran apuesta que hace Desarrollo Humano y sobre todo también la Universidad Nacional de San Juan a través de la Secretaría de Extensión. Así que es muy interesante poder compartir esto. Hay muy buenos precios, eso es también lo bueno que tiene. Así que, y además, como siempre decimos, la platita que uno puede gastar también la deja en la provincia, sobre todo a los artesanos. Aquí a la compañera Anaí Chicahuala, bueno, ella habitualmente es de participar en las ferias, así que nos recomienda siempre algunos lugarcitos para ir a comprar. ¿Eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con la U a las 20. Curso de especialización en comunicación pública de la ciencia. Inicia el 16 de mayo. Inscripciones a través del campus virtual. Modalidad online, gratuito, cupos limitados. Adelante con Sama TV. La Secretaría de Bienestar Universitario informa que del 3 al 7 de junio se entregará la solicitud de becas únicamente para los estudiantes de la carrera archivística, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Los interesados deberán presentarse de 8 a 12 horas en la Dirección de Servicio Social Universitario. Las pantallas han conquistado nuestra vida cotidiana. Tablets, celulares, computadoras y televisores mantienen el encendido las 24 horas al alcance de nuestro dedo. Hoy, niños de las más diversas edades conforman un vasto mundo de pequeños espectadores. Estos hábitos de consumo se construyen de forma colectiva dentro del hogar. En algunos países, ya se trabaja sobre el concepto de hogares con pantallas apagadas, donde sus integrantes acuerdan no usar estos aparatos en determinados momentos del día. Los adultos, que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños, estamos una vez más llamados a asumir un compromiso tan amoroso como consciente. Viví, sentí y disfruté el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Dentro del Palomar existen múltiples opciones para beneficiarnos de la actividad física y del deporte, tanto individual como en conjunto. Nuestras instalaciones cuentan con natatorio abierto y natatorio climatizado, cancha de fútbol 5 de césped sintético, canchas de básquet, cancha de handball, cancha de vóley, cancha de rugby, cancha sintética de hockey sobre césped, dos canchas de fútbol 11 de césped natural, dos canchas de tenis, dos canchas de pádel, pista de atletismo, playón polideportivo con iluminación, gimnasio cubierto con cancha multideportes, cancha de pelota paleta, espacio de pesas y área de gimnasia deportiva. Además contamos con comedor universitario, dirección de salud universitaria y la residencia universitaria con una capacidad de 28 habitaciones, más de 30 disciplinas, más de 13 canchas, más beneficios y programas de inclusión, más deportes, más salud. Viví, sentí y disfrutá la pasión por el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Los retratos se convirtieron de alguna manera en mi formato favorito. Me parece un medio de comunicación impresionante, que se capturan instantes únicos, que transmiten muchísimo.
Y el vínculo que se genera en ese instante entre la persona fotografiada y quien está detrás de la cámara, yo en ese momento, son segundos intensos. En este caso, este bebé es mi hijo y me encontró sacando fotos desde otro lugar. Entendí y llevé mi búsqueda fotográfica y técnica, si se quiere, hacia otro lugar, hacia la búsqueda de las emociones, dejar de pensar en la foto correcta y buscar el documentar momentos y emociones. Y bueno, esta foto para mí tiene todo eso y tiene que ver con todo lo que había en ese lugar aparte de nosotros dos. Ahora podés recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan a través de WhatsApp. Este servicio permitirá que conozcas todas las producciones y actividades universitarias. Suscribirse es muy simple. Primero, debes agendar en tu teléfono celular el número 264-561-6937 con el nombre Noticias UNSJ. Luego, debes enviar a ese número un mensaje con la palabra UNSJ. A partir de ese momento, comenzás a recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan. El espacio geográfico es donde el hombre desarrolla sus actividades. Nuestro campo de estudio tiene que ver con esto. Básicamente, el plan de estudio consta de 5 años de cursado. En el profesorado tenemos materias del tipo pedagógico que nos preparan para dar clases, lógicamente, y en la licenciatura tenemos un poco más de materias del tipo de investigación, como los seminarios o metodología de investigación. Los alumnos después podemos seguir realizando otros estudios tipo de posgrado o doctorados. Seguimos viendo La U a las 20 por SAMA, señal universitaria. Muy bien, continuamos y ya han pasado 15 minutos de la hora 20 en todo el territorio provincial. Seguimos aquí transmitiendo en vivo todas las alternativas de la actualidad universitaria. Y bueno, vamos a ir rápidamente a nuestro enviado especial. Les dijimos que tenemos nuestra transmisión en vivo desde allí, desde la Feria Internacional de las Artesanías. Así que los saludamos y mandamos rápidamente el móvil. Allí está nuestro compañero Sergio Caballero y Gastón Legio con la cámara. Buenas noches a todos. Aquí estamos nosotros así distraídos porque no sabes para dónde mirar de todas las cosas que hay en esta Feria Internacional de Artesanías que finaliza el próximo día domingo. Pero que tenés tiempo todavía de venir. Si estás viendo en la casa a esta hora, U a las 20, podés disfrutar de lo que pasa aquí en la ex bodega Cinzano, un complejo inmenso con un montón de espacios para poder comer, para poder disfrutar y obviamente para poder recorrer las diferentes carpas con las diferentes propuestas de los artesanos de todo el mundo y también de todo el país, incluido también aquellos que han llegado, por supuesto, de diferentes lugares de la provincia. Verás, estamos estratégicamente colocados justo enfrente de las cosas dulces, ¿no? De aquellas donde están muy requeridas las chicas también, pero tenemos todo tipo de materiales, desde cuero, madera, vidrio, hojalatería, todo lo que se te ocurra. Tenemos, justamente ya hemos podido ver telas inclusive, hay un montón de diseños, hay un montón de novedades, la verdad, todos los años, cada vez que viene esta Feria de las Artesanías aquí a la provincia de San Juan. Y si te parece, y tenemos tiempo, vamos a ver si podemos charlar con alguno de los chicos que están justamente en los stand, porque hemos visto justamente, mirá lo que es esto, la verdad, el laburo que tienen justamente estas hebillas y este trabajo en cuero. Vemos si podemos hablar con alguno de los chicos de los stand, porque bueno, están requeridos, por lo menos digamos hace un toque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Carlos. Carlos, bueno, contame cómo te está yendo, cómo estás. Mira, hemos venido, yo soy de Córdoba, hemos venido con pocas expectativas, como está toda la situación, pero la verdad que nos está yendo muy bien, muchísima gente, mucha respuesta del público. Teníamos con una expectativa por el cambio de predio y todo eso, pero la verdad que muy, muy bien, muy lindo, está hermosa la feria y gracias a Dios nos está yendo muy bien a todos. Que es lo importante, que le esté yendo exactamente bien. Exactamente. ¿El predio qué te pareció? Pues es inmenso. Buenísimo.
Nos gustó, sí, la verdad que nos gustó mucho. ¿Y cuáles son las propuestas que tenés en cuero? Yo trabajo todo lo que es en cuero. Mi fuerte, obviamente, como verás, son los cinturones. Sí. Cinturones y billetera. Y nada, eso, tengo miles de modelos. Yo los armo, yo trabajo acá en el puesto. Yo te los armo acá en el momento. Te los hago a la medida, te doy a elegir la hebilla. Yo te los hago todo acá en el momento y es todo cuero vacuno. ¿Los herrajes también los trabajás vos? No, los herrajes no. Los herrajes yo compro el herraje. Lo que trabajo yo es el cuero. Sí, yo te empiezo desde la forma de la vaca y de ahí sale todo lo que deja acá. ¿Cuánto tiempo dura en hacer un cinturón? Nada, yo te tomo la medida ya hace muchos años que estoy, pero... Desde que se arma hasta ahora, digo, ¿cuál es la elaboración que tiene el cuero y demás? Teniendo ya la lonja cortada y el cincelado y todo, no, nada, 2 minutos te tengo el cinto armado. Bueno, rapidísimo, pero hay bolsos y hay de todo. ¿También? Hay de todo un poquito, sí. Bueno, ¿precios cómo estamos? Un cinturón de cuero, 350 pesos. Re bien. Bueno, hasta el domingo tienen tiempo de venir. Hasta el domingo, acá los esperamos. Gracias, Carlos. No hay por qué, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias ahí al artesano que hace todo tipo de cinturones, hay de todo tipo. La gente consulta y compra, que es lo importante para ellos, por supuesto. Gastón, adelante ustedes, nosotros ya venimos desde la Feria de las Artesanías. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, qué interesante, la verdad. Bueno, siempre viene bien un cinturoncito, una billetera. Ojalá Sergio se acuerde de los compañeros y traiga por lo menos un souvenir, algo. No digo una cartera para las compañeras porque ya sería como demasiado, pero bueno, por lo menos un cintito o un monederito chiquitito ahí que se traiga. Vamos a ir rápidamente a compartir más información y en este caso vamos a viajar hacia la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Allí están nuestros compañeros corresponsales con toda la información de este instituto preuniversitario. Hola, somos de la Escuela de Comercio del Taller de Medios. Mi nombre es Valentina. Mi nombre es Candela. Yo soy Ludmila. Estamos en las Olimpiadas de Matemática, en sus clases de apoyo. Bueno, acá estamos con uno de los chicos que va a participar en las Olimpiadas este año. Contanos, ¿cómo te llamas? Juan Ignacio Hidalgo. Contanos, ¿de dónde te surgió el interés en participar de las Olimpiadas este año? Y bueno, siempre... mi profesora de matemática, o sea, nos emocionó mucho cuando nos presentó sobre el proyecto. El año pasado era la primera vez que la escuela iba a participar y bueno, no sé, me surgió el interés de poder representar a la escuela. ¿Y qué expectativas tenés ahora? Expectativa y yo creo que puedo pasar la primera ronda. La otra vez llegué hasta tercer ronda, pero hoy, como estoy ahora, creo que sí, que puedo pasar la primera ronda y si la paso, voy a ir a por más. ¿Y pensás que ahora puedes superar la instancia en la que llegaste antes? Y es complicado porque ahora estoy en primer nivel, ya no estoy en Yandú, entonces... Es más complicado, el nivel es mucho mayor y bueno, pero yo creo que si me esfuerzo mucho, sí. Bueno, esto fue todo con las clases de apoyo para las Olimpiadas de Matemática. Muy bien, muchas gracias a los chicos de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Ya han pasado 21 minutos, la temperatura actual es de 16 grados. Bueno, está bastante fresquita la noche, ya iba a decir tarde noche, pero ya se ha oscurecido totalmente el territorio sanjuanino. Así que a prepararse todos aquellos que quieran salir, que quieran hacer algo, a llevar un abrigo porque está bastante, bastante fresco y al parecer va a continuar descendiendo la temperatura. Ahora sí, los invitamos a viajar de la Escuela de Comercio. Vamos hacia el Complejo Universitario y las Malvinas. Allí está la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y allí también tienen más información para compartir con nosotros. Estamos con la arquitecta Mario Olmedo, directora del proyecto de extensión sobre la temática de inclusión. ¿Nos podrías contar un poco sobre qué se trata este trabajo que están haciendo en la facultad? Bueno, hola. Sí, esto es justamente un trabajo de inclusión
donde trabajamos profesores y alumnos de la facultad, con alumnos de arquitectura, diseño industrial y gráfico, y también con los alumnos de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli, que son adultos mayores, con el área de programación visual que tienen en sus talleres. El proyecto específicamente nació siendo un taller de accesorios en cerámica, y sin embargo, a través de las distintas experimentaciones que fuimos haciendo y las vivencias, fue virando hacia trabajar, si bien con el material y con otros materiales similares, pero conceptualmente abandonamos lo de la cerámica, lo de los accesorios, perdón, y nos volcamos hacia lo que es la ciudad. La ciudad misma donde todos la habitamos. Entonces trabajan sobre elementos, elementos particulares, elementos individuales que se van encontrando en la ciudad, tanto edificios, árboles, animales, etcétera. Ellos van proponiendo todos los elementos y luego a través del trabajo de esto vamos a hacer como una composición artística, ¿sí? Para lograr algún mural que la idea es que quede plasmado dentro de lo que es, si bien o el edificio de la facultad o el área del CUI. Che, que este es un trabajo que está integrando la universidad con la Escuela SAL. Exacto, sí, sí. Bueno, Mario, muchísimas gracias y continuaremos después informando sobre esta actividad. Bueno, nada, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias a la gente de la Facultad de Arquitectura. Ahora los vamos a invitar a hacer un recorrido para compartir más información. En este caso, si nos tuviésemos que tomar el colectivo, agarramos el 6 del mismo complejo universitario y Las Malvinas, nos vamos al centro y de ahí esperamos el 20 y nos vamos al Bardón. Allí está la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Ahí también hay muchísima información para compartir con nosotros y de esta manera lo compartimos con las corresponsalías. Hola, mi nombre es Franco Abayán, pertenezco a la organización estudiantil CREANDO, actual conductora del Centro de Estudiantes. Para el día martes 7 de mayo haremos una actividad recreativa en la cual consiste un torneo de ping pong. El objetivo de esta actividad es contribuir a la recreación de los estudiantes de enfermería más allá de las actividades académicas que venimos realizando. El torneo está dirigido para todos los estudiantes de enfermería de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud el martes a las 13 horas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias entonces para los chicos de allí de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, donde se desarrollan las carreras de enfermería, tecnicatura y licenciatura. Vamos a hacer un breve corte porque al parecer tenemos todavía un poquito más para compartir con ustedes desde allí, desde la Feria Internacional de las Artesanías, así que los invitamos a compartir los siguientes avisos y ya volvemos. La Junta de Clasificación Docente dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan informa que se encuentra habilitado un nuevo servicio web en www.junta.unsj.edu.ar. Se trata de la posibilidad de consultar el historial de inscripciones en esta junta desde el año 2014. Segundo Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes, los días 16, 17 y 18 de septiembre, coorganizado por las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, General Sarmiento y 3 de febrero, y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, RUES. Seguimos viendo La U a las 20. Por SAMA, señal universitaria. Muy bien, seguimos en La U a las 20 y en este caso vamos a ir rápidamente a nuestro compañero Sergio Caballero y Gastón Legios, que están allí en el predio Ex Cinsano, donde se está desarrollando la Feria Internacional de las Artesanías. Vamos a compartir con ellos, lo que se está viviendo allí, porque en este caso presentamos recién, algunos de los stands, pero en la Feria de las Artesanías, en otro de los patios que tiene justamente esta vez a cielo abierto. La noche está espectacular para que ustedes puedan venir y disfrutar y dar una vuelta por aquí, por la Feria de las Artesanías.
con la música de fondo del Grillo Malbrán, que está también en este lugar, pero mostrando también las artesanías de lo que pueden hacer nuestros hermanos peruanos también. Por eso llegamos hasta aquí, hasta el stand, para mostrarte un poco cómo, cuál es el material y cuál es la mercadería justamente que trajeron directamente de Perú. Y vamos a hablar con Erika, que nos va a contar un poco, bueno, cómo es la vida del artesano, cómo llegan, qué pasa el artesano para poder estar aquí vendiendo sus productos. Y bueno, ellos tienen que viajar, transportarse. Muy bien, entonces ahí estaba Sergio Caballero. Hay algunos problemitas técnicos, pero ya vamos a volver. Recordamos que, bueno, esta feria está hasta el día domingo. Y así que, bueno, todos aquellos que quieran participar y llegar, pueden hacerlo allí en la Ex Bodega Cinzano, en Avenida Ignacio de la Rosa, perdón. Antes de llegar a lo que es Esquina Colorada, todos se ubican ahí. Un predio grande, lindo. Bueno, que a partir de, o desde hace un tiempo, digamos, se está empezando a utilizar para diferentes eventos, bueno, sociales. En este caso, digamos, la Feria de Artesanías. Vamos a compartir con ustedes más información y en este caso vamos a ir hasta la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, porque, bueno, hay mucha actualidad en esta unidad académica que queremos compartir con ustedes y nuestros corresponsales de esta facultad nos cuentan de la siguiente manera. Buenas tardes, estamos desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, transmitiendo para U a las 20. Hoy les contamos que hay dos cursos de posgrado para realizar, uno que se titula Familia de Estrategias para Evaluación y Mejora en Proyectos de Software, Especificación de sus conceptos, procesos y métodos. Este curso comienza el 18 de mayo y se desarrollará del 20 al 23 de mayo y el 4 y 8 de junio. Los doctores responsables de este curso es el doctor Luis Olcina y el doctor Pablo Becker. El segundo curso se llama Videojuegos y Educación y está a cargo del doctor Claudio Alessio. Este curso se desarrollará del 24 al 28 de junio. Para tener información sobre la inscripción de estos cursos, pueden acercarse al departamento de posgrado de nuestra facultad o ingresar a nuestra página web exactas.uncj.edu.ar. Esto ha sido todo por hoy. Rocío Pérez, desde Exactas, para U a las 20. Le agradecemos de todas formas a Sergio ahí que lo vimos con un chanchito, no sabíamos con qué nos quería sorprender, pero bueno, de todas formas ya estamos en el final de la U a las 20. Queremos agradecerles a todos. Como les decía hace un ratito, la próxima semana el programa saldrá diariamente, todas las tardes a partir de la hora 8, así que a estar atentos, a compartir con toda la actualidad de la universidad, con cada uno de los lugares que nos envían la información, los corresponsales que tenemos en las diferentes unidades académicas. Por supuesto, estará la conductora oficial, Analía Santander. Así que a partir de lunes, la U a las 20, todos los días. Como siempre les decimos, les agradecemos a todos su participación. Los esperamos, por supuesto, la próxima semana. Que tengan un fin de semana fantástico.